Pero ahí estamos. Ya, usted, bueno, y si le dan oportunidad de ver un oficial, si yo fuera oficial, ¿qué me diría usted para dejarlo entrar a Estados Unidos? No, yo le pediría ese favor, a ver qué tal. ¿Se lo pediría de favor? De favor, sí. Yo me le encargaría. Oficial, me hace el favor de dejarme entrar a Estados Unidos. A meter a Estados Unidos, a buenas. Eso le daría a usted. Sí, exactamente, sí. A buenas. Bueno, yo pues no me resta más que decirle que tenga usted mucha suerte, que Dios me lo bendiga. ¿Usted deja a alguien de familia allá? Sí, dejo una familia, una familita ahí. ¿Tiene hijos? Sí, tengo unos niños. ¿Cuántos? Sí, parece que son como cuatro. ¿Cuatro hijos? Sí. ¿Cómo que parece que son? ¿No sabe cuántos hijos tiene? No, dejó distribuidos dos que tres por ahí, ¿verdad? No, son cuatro. Por lo que veo. Son cuatro niños. ¿Hombres o mujeres? Dos niñas y dos mujeres. ¿Qué edades tienen? De 5 a 12. Oiga, pues ¿cuántos años tiene usted? Cerca de 50. 50 ya me dijo, pero pues, ¿por qué tuvo hijos muy tarde en su vida o qué? No salía nada. No salía, salían secos. Sí, no, no. Infértiles. No salía nada, o sea, usted sabe que tirábamos las redes, pero no salía nada. No, cheque. Sí, hombre. Gracias a Dios, aquí estamos. Oiga, caballero, un consejo para los que vienen en camino, que quieren llegar al sueño americano, a conquistar las tierras del tío Sam, ¿qué le diría usted? No, más que todo, ahí esos que traen ese sueño, esa meta, llegar, más que todo que se encomiende al Todopoderoso, porque Él es que lo puede todo. Si el Señor les cede la gracia, que la aprovechen también, que no malgasten su dinero o que no se metan a vicios, a drogas, qué sé yo, sino que sepan utilizar lo poco que ganan o lo bastante que ganen, lo sepan utilizar para bien de su familia, para más que todo Dios se los va a agradecer también. ¿Usted tuvo familia, caballero? ¿Cómo familia? Perdón, bueno, ya me dijo que tuvo hijos, sí. Pero mejor dicho, reformulo mi pregunta. ¿Usted tiene familia? Es decir, mamá, papá, todavía. No. ¿Ya no? ¿Padres no, murieron? No, ya murieron. ¿Y hermanos? Tengo unos ahí, pero un poco extraviados, casi no. Un poco así largos de mí, o sea, casi no. Comunicaciones a veces hay, pero un poco retirados. ¿Usted tuvo vicios en su vida, caballero? No, yo en ninguno. ¿El alcohol? No. ¿El más común? No, yo en deshipote, me ha gustado mucho ir a la iglesia. Soy muy apegado a la misa, a la Santa Eucaristía. Y más que todo eso me ha ayudado bastante. Me ha salvado hasta de la muerte. O sea, porque yo me he pegado a Dios. Y yo miro la respuesta del Todopoderoso, que Él es grande, maravilloso. Y todo me ha salido bien. Porque a pesar de que he tenido mis deficiencias en lo económico, pero más que todo el Señor no quiere que esté así. A veces que por el tiempo, a veces por los gobiernos, a veces por la escasez, a veces por la carencia de las cosas, o a veces por la delincuencia, a veces no se dan las cosas tal vez, ¿va? Pero el Señor no me quiere ver mal. Él es todopoderoso, Él es grande, su amor es enorme, pues, porque no hay nadie en la vida que entregue su vida por nosotros. Amén. Y él a Dios, Él se entregó en completo por nosotros, y así es que nosotros, a pesar de todo, tenemos que darle gracias, arrodillarnos ante Él, pedirle la santa bendición, no solo por uno, sino tal vez por otras personas que también sufren, así igual es. Que uno, o peor que uno. Así es. Sí, eso vale. Amén. La pena, sí. Me alegro, sí. ¿Para qué canal ustedes transmiten? Impacto Visión, caballero, para que me vea por YouTube, ¿o yo? Se llama Impacto Visión. Impacto Visión, sí. No, es bueno que esta noticia, ustedes que tienen acceso, si es posible que la tienen para Telemundo. Que la tienen para Telemundo, o sea. No, yo soy de Univisión, es otra cadena, es la competencia. Sí, pero. Sí, pero sería bueno regar estos audios, o estos, más que todo estos medios para allá. Claro. Sí. Pues muchas gracias. Dios me lo bendiga, oye. Oh, pórtese bien. Cuídese mucho. No, Dios me lo bendiga muchísimo. No tienen ustedes acceso ahí en las autoridades allí que los ayuden a nosotros, más que todo, acceso a algunas autoridades. Escucha, ayudemos. La voz de ustedes puede sonar bien. Ayudemos ahí a los emigrantes. Hay unos ahí que necesitan ahí algo. ¿Cómo que pediría usted? Imagínese aquí a veces. Entonces, que uno, tú puedes pedirlo ahí.
aquí no necesita, imagínese ropa, yo tenía uno, no, mire zapatos, todo mal, mal, zapatos, o sea, por bajo, ya, o sea, todo eso. Oiga, yo ando en chanclas y usted en tenis y usted quejándose. ¡Qué barbaridad! No, pero olvídese. Siempre necesitaríamos ayuda. Tal vez no tiene todo lo que nosotros necesitamos, pero sí es que era algo que nos ayude. Ya lo va a hablar, claro. Va a hablar ahí, compa. Mire, yo quiero hablarle a todas las instituciones de aquí de Monterrey y a todas las organizaciones de fundaciones que a esta casa de La Goretti, la iglesia, le vengan ayudas suficientes, porque aquí hay gente de todos los países del mundo que ellos no los dejan sin comer. Las tres comidas y la dormida y la recibida de la palabra de Dios. Gracias por la ayuda que ustedes mandan, y el que no ha oído de este aviso para que la ayuda de esta casa, yo les aviso que por favor vengan a ayudarles al padre, el padre lindo que tenemos aquí, que es una gran persona donde a todos los acoge de una manera como que si fuéramos hijos de él. Muy bien, gracias. Ándale. Sigan en la labor. Me alegro, ustedes son buenos tramitadores sociales. Ya está. Me han gustado las preguntas y no, o sea, sigan en su misión y que Dios los bendiga también a ustedes. Gracias, amigo. Buenas tardes. Vaya pues.